Día 22. Sus caracteres. Interior. La verdadera devoción a Nuestra Señora es interior, es decir, debe partir del espíritu y del corazón. Nace dicha devoción de la estima que se hace de la Virgen, de la alta idea que uno se ha formado de sus grandezas y del amor que se le tiene. Tierna. Es tierna, es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la de un niño, para con su buena madre. Esta devoción es la que hace que un alma recurra a ella en todas sus necesidades de cuerpo y espíritu, con mucha sencillez, confianza y ternura. Santa. Esta devoción a Nuestra Señora es santa, es decir, que conduce a un alma a evitar el pecado, y a imitar las virtudes de la Santísima Virgen en particular. La humildad profunda, la fe viva, la ciega obediencia, la continua oración, su universal mortificación, la pureza incomparable, la caridad ardiente, la heroica paciencia, la dulzura angelical y la divina sabiduría. Tales son las diez principales virtudes de la Santísima Virgen. Constante. Es constante, es decir, afirma a un alma en el bien y la lleva a no abandonar fácilmente las prácticas de devoción. La hace animosa para oponerse al mundo y sus costumbres y sus máximas, a la carne con sus apetitos y sus pasiones y al demonio en sus tentaciones, de modo que una persona verdaderamente devota a la Santísima Virgen no es mudable, melancólica, escrupulosa, ni medrosa. Desinteresada. La verdadera devoción a Nuestra Señora es desinteresada, es decir, inspira a un alma que no se busque a sí misma sino solo a Dios en su Santísima Madre. Un verdadero devoto de María no ama a esta augusta reina por espíritu de lucro y de interés, ni por su bien temporal ni espiritual, sino únicamente porque merece ser servida y Dios solo en ella. Tratado de la verdadera devoción, números 105 al 110. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 22. Falsas devociones a la Virgen. Recuerden que estamos en el tercer bloque de la consagración. Ya tuvimos dos elecciones vaciándonos del espíritu del mundo, otras siete elecciones conociéndonos a nosotros mismos y ahora estamos en el conocimiento de María que nos dispondrá al último bloque que es el conocimiento de Jesucristo que es nuestro fin último que es a quien se dirige toda esta consagración. Y hoy vamos a hablar entonces de las falsas devociones a la Virgen María. La lección siguiente pues tratará de las, de las características de la verdadera devoción. Entonces antes de hablar de cuáles son las características de la verdadera devoción, de alguna manera vamos a ver aquellas características de las falsas devociones que desafortunadamente la inmensa mayoría de nosotros hemos caminado. Por eso debemos desandar el camino, debemos, digamos, purificar todos estos eh, caminos equivocados que hemos tenido en la devoción mariana. Tenemos que detectar cuáles son para poder luego, una vez sabemos que no es por ahí, empezamos a caminar por el camino correcto que vamos a aprender en la siguiente lección. Y vamos a tener como... O eh, dos bloques, digamos, en esta lección. Un primer bloque hablando de los que se exceden en la devoción mariana, entre comillas exceden, ya vamos a explicar por qué. Y otro bloque a los que les falta devoción mariana. A los que les falta devoción mariana. Empecemos con los primeros. Digamos que los que se exceden en la, en la devoción mariana. ¿Y por qué pongo comillas? Porque bien decían los santos que de María nunquam satis. De María nunquam satis. Una expresión latina que significa acerca de María nunca suficiente. Acerca de María nunca se hablará suficiente. Nunca podremos decir amo lo suficientemente eh, bien a María. Eh, Tengo una devoción eh, perfecta. Hasta aquí debo llegar en la devoción a María. No. Siempre, por mucho que la amemos, nos faltará amarla más porque nunca lograremos amarla como la ama Jesús. Nunca lograremos eh, venerarla, quererla, estimarla como su hijo la amó, la quiso y como su hijo hoy la ama y la quiere. Entonces, ¿por qué hablamos de los que se exceden? Porque es cierto que por un falso celo hay personas que, declarándose muy devotos de la Virgen Santísima, pueden llegar a excesos. Básicamente tres excesos. Uno, los que dicen que adoran a la Virgen María. Yo sé que hay personas que utilizan mal el lenguaje. Hay personas que dicen yo adoro a la Virgen María y en realidad están asimilando la palabra adoración con la palabra amor. Y no solo dicen esto de la Virgen, sino dicen de cualquier cosa. Yo adoro a mis hijos, yo adoro mi familia, yo adoro mi país. Como si adoración fuera sinónimo de amor, de querer. Vamos aprendiendo a purificar nuestro lenguaje. La palabra adoración es una palabra que se debe utilizar única y exclusivamente en nuestra relación con Dios. Nunca vuelvas a decir, yo adoro a la Virgen. A la Virgen María no se adora, a la Virgen María se venera. Cuando el catecismo habla de la adoración, y lo vamos a ver en una lección posterior, habla del culto que debemos tributar a Dios. Adorar entonces es lo propio que el corazón del hombre da a Dios. Es decir, es considerar a Dios nuestro Señor, nuestro Todo, el Creador, el Omnipotente. Nosotros no consideramos a la Virgen María nuestro todo, nuestra creadora, nuestra omnipotente, la consideramos una criatura santa que nos lleva a nuestro Dios, pero sabemos perfectamente que la Virgen María no es una diosa. Y sin embargo, aunque gracias a Dios es pequeño el número de personas que a lo largo de estos años me he encontrado con este tipo de desviación, Sí, que es cierto que me he encontrado personas que me dicen, Wilson, es que yo adoro a la Virgen María. Y cuando les digo, oye, no, estás confundiendo la palabra adoración con la palabra amor, me dicen, no, 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 no. Yo sé perfectamente que es adoración y yo adoro a la Virgen María. Esto me ocurrió en un retiro en Quito. Estábamos en un retiro con un santo sacerdote y una señora se me acerca y me dice, oye, Wilson, tú que eres devoto de la Virgen María, sí me vas a entender, ¿no? Le dije, a ver, cuénteme, nosotros adoramos a la Virgen, me dijo. Le dije, no, señora, nosotros veneramos a la Virgen. Es decir, a la Virgen le tributamos un culto de hiperdulía, algo que les explicaremos después. Le dijo, no, 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 no. Esto, esto es, eh, es una cosa nueva, es algo que hemos entendido por revelación. Hemos entendido que la Virgen María es la cuarta persona de la Trinidad y que nos deberíamos dar la bendición en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le dije, discúlpeme señora, pero lo que usted está diciendo se sale de la doctrina de la iglesia, se sale de lo que enseña el catecismo, se sale de lo que han enseñado santos durante dos mil años, se sale de lo que nos enseña la palabra de Dios, porque es perfectamente claro que solo a Dios adoramos. Ella me retó, me dijo usted no me entiende, es que a usted le falta abrirse, a usted le falta mayor conocimiento. Yo le dije, vea señora, dígame lo que quiera, pero yo estoy en lo sólido que es lo que la iglesia me ha enseñado. ¿Saben? ¿Quién es el ser que quiso ser adorado? ¿La criatura que quiso ser adorada? ¿Satanás? ¿Satanás es el que quiso ponerse en lugar de Dios? La Virgen María jamás, jamás se pondría en el lugar de Dios, jamás pediría que la adorasen. Todo lo contrario, lo que ella sabe hacer es señalarnos a Cristo. Las únicas palabras que nuestra Señora nos dirige o dirige a toda la humanidad en la Sagrada Escritura están en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5. En el contexto de las bodas de Caná, la Virgen le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Tú quieres saber qué dice la Virgen y quieres saber cuál es el mensaje de la Virgen para toda la humanidad y quieres saber cuál es el mensaje de la Virgen para ti hoy. Haz. Lo que Jesús te diga. Lleva a Jesús siempre, en toda circunstancia. Ya vimos las apariciones marianas, todas dirigidas a Cristo. Ella no quiere nada para ella, todo para Dios. Por consiguiente, cuidado, cuidado. Y por ahí hay alguna vidente italiana que también habla de que se debe adorar a la Virgen María como la cuarta persona de la Trinidad. Nada que ver. Eso es una falsa devoción a la Virgen María por exceso, por un falso celo, un celo mal entendido. Segunda falsa devoción por exceso. Podríamos hablar de los que tienen una equivocada religiosidad mariana. Y nos hemos encontrado a lo largo de estos años personas que eh, sí dicen querer mucho a la Virgen María y entonces llegamos eh, cargan su escapulario, eh, tienen pues una devoción a la Virgen María que se nota en algunas expresiones, pero luego en su práctica son personas que no han entendido para nada que amar a la Virgen María significa dejar de ofender a Jesús. Y yo recuerdo, por ejemplo, un señor que me decía Wilson. Es que una vez un, una persona me habló mal de la Virgen María y yo saqué un machete. Un machete es un, digamos, un cuchillo largo y empecé a amenazar a esa persona que se fuera y le di planazos. O sea, no le dio con el filo, sino con el planazo, digamos, de, del, del machete. Eh, y entonces lo hice huir y yo dije pero por dios eh, y me decía él como muy orgulloso es que yo soy muy devoto de la Virgen María o el que dice por ejemplo es que yo sí quiero mucho a la Virgen yo no soy como esos eh, protestantes fanáticos que dicen que uno tiene que dejar eh, de beber que uno tiene que dejar las mujeres que uno tiene que dejar eh, digamos las orgías no 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 yo soy muy devoto de la Virgen y a mí nadie me va a robar la religión y ¿Entienden la religión católica como una especie de permisividad? ¿Entienden la devoción a la Virgen María como una especie de permisividad? Entonces, se pegan en claro, digamos, del folclore de la devoción mariana, de expresiones culturales de la devoción mariana, y sin embargo, su propia vida es una vida distante, absolutamente distante de la devoción auténtica de Nuestra Señora. Entonces, cuando esa persona me dijo, es que eh, yo no me voy a protestante porque yo sí quiero a la Virgen María. Yo creí que el motivo por el que me lo decía era porque la Virgen María nos enseñaba la virtud, nos enseñaba el amor a Jesús y nada. Entendía él que el estar con la Virgen María de alguna manera eh, enseñaba que no tenía que ser tan fanático y no tenía que convertirse radicalmente. Entonces, miren este otro exceso. Tercer exceso. Digamos, los devotos de la Virgen María que están mal formados que están mal formados, que dicen querer mucho a la Virgen María y uno no les ve mala intención, pero en sus expresiones, en su lenguaje, eh, en su manera de hablar sobre la Virgen María, en la fácil credulidad que tienen ante las diferentes supuestas manifestaciones sobrenaturales de Nuestra Señora, manifiestan con claridad su falta de formación, su falta de conocimiento bíblico de Nuestra Señora, su falta de conocimiento magisterial, eh, su falta de soporte de una devoción auténtica. La devoción mariana debe estudiarse con profundidad, debe tener soporte bíblico, debe tener soporte magisterial, debemos aproximarnos adecuadamente a esta devoción y es lo que estamos intentando dar acá, unos criterios para que tengamos una sana devoción a la Virgen María. Y son estas personas entonces que cualquier supuesta aparición de la Virgen la creen, la creen. Y acá, pues no voy a ser mofa de ninguna supuesta aparición de la Virgen María, que se aparece a veces, entre comillas, se aparece en las cosas más extrañas, en las cosas más extrañas. Acá simplemente digo, sometámonos amorosamente al juicio de la Iglesia. Sometámonos amorosamente al juicio de la Iglesia, pero evitemos esa excesiva credulidad. También el otro extremo es una excesiva incredulidad. Sabemos que Dios a veces tiene caminos solo conocidos por Él, ¿no? Y que muchas veces nosotros pues, nos desconcierta ciertas cosas que de verdad son manifestaciones extraordinarias de Dios. Pero no estemos eh, creyendo cualquier teoría de la conspiración al instante. No, vamos con cautela. Como la Virgen María, todo esto meditémoslo en nuestro corazón. A mí, cuando viene una persona a hablarme de una aparición, que la Virgen se me apareció, que la veo en una baldosa, que la veo en esto, yo lo primero que hago es suspender mi juicio suspender mi juicio a no ser que lo que me diga sea francamente escandaloso cuando lo que me dice yo veo a todas luces que es una cosa contraria a la doctrina de la iglesia contraria a la razón contraria a lo que los santos nos han enseñado entonces le digo inmediatamente pero cuando lo que me dice por extraño que sea yo veo que no no va contra la doctrina de la iglesia ni contra nada yo suspendo mi juicio es decir si yo le digo mira yo no sé la verdad es que no podría decirte nada más que Aprovecha esto como un proceso de conversión para ti, aprovecha esto como algo que Dios te está, digamos, diciendo, sea de origen sobrenatural o sea simplemente de origen natural lo que está sucediendo, Dios se vale de todo para llamarnos a la conversión. Entonces digamos que esos son los tres tipos de falsos devotos por exceso, los que llegan a adorar a la Virgen María los que tienen, digamos, una devoción a la Virgen María exclusivamente cultural, una, en una mala religiosidad, y aquellas personas que tienen una mala formación mariana y entonces por eso son demasiado crédulos. Montfort habla de siete falsos devotos, digamos, por defecto. Podríamos llamar un minimalismo mariano a las personas que les falta devoción a la Virgen María. Y miren lo que dice Monfort al introducir estos siete falsos devotos. Como un falsificador de moneda. El demonio no falsifica ordinariamente, sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Es decir, el espíritu maligno no falsifica las otras devociones tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Virgen, porque son entre las devociones lo que es el oro y la plata entre los metales. Por eso Montfort va a advertir: cuidado. Cuidado, que en estas siete falsas devociones de las que voy a hablar, ya no por exceso, sino más bien por defecto, a los que les falta devoción, podemos estar muchos de nosotros o hemos estado y permanentemente tenemos que revisarnos. Primero, habla Monfort de los devotos críticos y dice él que no creen en nada, pero todo lo critican. Son esas personas. Dentro de la iglesia, atentos, acá no estamos hablando de hermanos protestantes, acá no estamos hablando de personas fuera de la iglesia, estamos hablando de católicos, entre ellos incluso de los más formados. Y acá estamos hablando precisamente de esas personas que están demasiado sentados en su propia razón. Entonces, eh, critican todo tipo de devoción mariana, no pueden soportar la ternura de una señora que se arrodilla ante una imagen de la Santísima Virgen María porque le parece una religiosidad inmadura, el rosario lo ve con desprecio porque es una cosa como tan sencillita, él quiere grandes cuestiones teológicas, oraciones rimbombantes, él quiere poemas sacados de no sé dónde y todo lo sencillo, y todo lo mariano le huele como, como algo sospechoso, como algo sospechoso. Es sobre todo una soberbia espiritual que no entiende la manera como... Como la Virgen manifiesta su amor a sus hijos de manera sencilla, de manera simple. Son personas que a toda, eh, a todo título mariano le están poniendo como su lógica más bien torcida. Cuando se habla de grandes atributos de la Santísima Virgen María el, en la vida de los Santos, siempre lo interpretan como tratando de minimizar. Dicen que es una cosa exagerada, que dijo este Santo, que habría que reinterpretarlo, es decir. Hay una cierta soberbia que no me permite acceder a lo sencillo. Y la devoción mariana es sencilla. La devoción mariana es simple como simple es nuestra madre. Entonces, eh, es una primera falsa devoción en la que muchas veces nosotros también caemos. Cuando vemos personas, tal vez sin mucha cultura, que tienen auténticas actos, auténticos actos de devoción a Nuestra Señora, a veces los vemos como con sospecha, a veces los vemos como que... Segundo falso devoto, los devotos escrupulosos. Que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo. Va a haber un, una lección completa sobre esto, donde vamos a hablar cómo Jesucristo es el fin último de esta devoción. Pero por ahora, solamente recordemos lo que ya venimos diciendo en las anteriores lecciones. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Estos devotos escrupulosos dicen, no, 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 no me hable tanto de María, hable más bien solo de Jesús. Atento, no son evangélicos, son católicos. Algo de devoción tienen de la Virgen María. Pero creen que hablar de María disminuye el hablar de Jesús. Entienden el amor de una manera equivocada, creyendo que amar a la Virgen María me resta amor por Jesús. Me resta amor por Jesús. Entonces, yo recuerdo que una vez alguno me decía, Wilson, pero no hables tanto de María. Es que tú dices que amas a María. No, no, no. Cuando hables solamente de, de esto, del amor, hablas solamente de amo a Jesús. Te amo a Jesús. Y después de, de la conversación, él me empezó a hablar de su esposa, de cómo amaba a la esposa, y me empezó a hablar de belleza de su esposa, que de sus hijos. Y le digo, oye, ¿no es curioso que tú me digas que no hable tanto de María porque me distrae del amor de Jesús? Y en cambio tú hablas de tu esposa aún sabiendo que ella no te distrae del amor a Jesús. ¿Cómo así? Sí, 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 sí. Si tú te das cuenta, tú me has hablado de criaturas humanas a las que amas mucho. Y entiendes que el amor a esas criaturas humanas no va en detrimento de tu amor a Cristo. Pero... Si somos sinceros, muchas veces las criaturas humanas, muchas veces los humanos mortales comunes y silvestres, sí nos pueden desviar un poco del amor a Cristo. Entonces, ¿tú por qué puedes amar y hablar tanto del amor a tu esposa y yo no puedo hablar y amar tanto a mi Madre Santísima? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué vas a creer tú que el amor a una criatura acá en la tierra puede expresarse abiertamente sin que esto te implique un riesgo de alejarte de Jesús? Y estoy de acuerdo con eso. No puede amar a su esposa. Yo hablo mucho de mi esposa también. Y sé que ella no me aleja de Cristo, al contrario, me acerca. Pero ¿cómo no voy a hablar mucho de mi Madre Santísima si con ella no tengo la menor duda de que lo que va a hacer es llevarme a Cristo? Enamorarme de Él. Dejemos esos escrúpulos a un lado. Lo único que sabe hacer la Virgen María es llevarnos a Cristo. Monfort dice que María es el eco de Dios. Que tú dices María y ella dice Jesús. Tú dices María te amo y ella dice... Jesús, Wilson, te ama. Es lo, lo que sabe hacer ella, llevarnos a Jesús. Así como puedo hablarte, amar a una persona en la tierra, que en ocasiones puede ser un peligro para amar a Jesús, porque en ocasiones yo puedo amar personas que me pueden desviar del camino, y sin embargo, yo no he escuchado a nadie acusando a otro, no hables tanto de tu esposa, no hables tanto de esto, porque esto te va a alejar de Cristo. No, pero entonces, ¿por qué María me va a alejar de Cristo? Si ella es lo único que sabe hacer es llevarme a Jesús. Otra vez me van a decir, pero es que María está muerta. Recuerda, Lucas 20, 38 dice que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. María, nuestra madre, está viva ante el trono de Dios. Si amar a una criatura humana, en ocasiones me puede llevar a Cristo. Amar a María con seguridad absoluta me va a llevar a Cristo. Tercer tipo de falsos devotos: los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores. Entonces sí, llevan su rosario, llevan su cadena, todo lo que sea exterior en la devoción mariana lo tienen. Un bello altar, y todo eso está bien. La devoción mariana debe tener expresiones, digamos, externas. Pero la expresión externa debe ser la manifestación de la interioridad de la espiritualidad. No puede ser que yo haga consistir mi devoción mariana solo en cosas de afuera. Vamos a ver más adelante que la devoción mariana es fundamentalmente interior, que me lleva a una transformación desde adentro. ¿De qué me sirve cargar un bellísimo rosario si luego en mi vida no me parezco en nada a la Santísima Virgen María? No la imito en nada. Recuerdo una persona eh, protestante, un evangélico, era una evangélica, que me decía: Wilson, yo te quiero hacer una pregunta si ustedes los católicos aman tanto a la Virgen María, ¿por qué yo veo que muchas mujeres católicas no la imitan? Le dije, ¿a qué te refieres? Sí, sí, sí. ¿De qué sirve cargar un rosario si luego en su manera de vestir expresan todo lo contrario de lo que enseñó la Virgen María? Y me decía, yo no me refiero a que se deban vestir como monjas, me refiero a vestir con pudor. ¿Por qué? Y me hacía reflexionar y yo le decía, ¿sabe qué? Porque eso no es un problema de la devoción mariana. La devoción mariana auténtica debe llevar precisamente a la conversión interior. Esto es un problema de una mala expresión, una mala utilización del amor a la Virgen María. Y a esto se refiere este, este tipo de devotos exteriores. Sí, lo de afuera, más o menos bien, pero luego no hay una, inter una conversión interior. A ver, muy bien, de afuera, en un bello altar a la Virgen María y todo eso está muy bien, y flores a la Virgen, pero interiormente odios todavía, resentimientos, chismes. Cuidado. Cuidado. Siguiente tipo de falsos devotos: los devotos presuntuosos que, bajo el oropel de una falsa devoción a la Virgen Santísima, viven ensenagados en el pecado y no buscan salir de él. Ojo con esto, ojo con esto, esto es peligrosísimo. ¿Quiénes son los devotos presuntuosos? Son personas que tienen esto de lo que habíamos hablado antes, la tibieza espiritual, el que peca y reza empata peco y rezo. Peco y soy devoto de la Virgen María y por consiguiente esto ya me cura. Yo vivo en una ciudad que se hizo famosa eh, por el narcotráfico. Yo vivo en Medellín. Gracias a Dios ese lastre ha ido acabando. Gracias a Dios eh, ha surgido una nueva generación de gente pujante, de gente maravillosa. Y sin embargo, debo decir con tristeza y vergüenza que aquí en mi ciudad muchos de estos narcotraficantes Iban, después de eh, hacer un, un negocio de estos eh, malignos, satánicos, de, eh, de drogas, iban a agradecer a la Santísima Virgen María, algún santuario, el hecho de haber coronado, digamos, ese, esa negociación. Pero por el amor de mi Dios, por el amor de mi Dios, y, y después se sentían absolutamente tranquilos, se sentían absolutamente tranquilos. Como que callaban su conciencia con el hecho de hacer unas dos o tres caridades y de decirle a la Virgen María: Aquí estoy. Por Dios, ¿cómo podemos decir que amamos a la Virgen María si crucificamos a su hijo? ¿Cómo podemos decir a nuestra Señora Mamá: Yo te amo, pero luego mi vida es un completo desastre, una completa oposición a la voluntad de Dios? Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Yo recuerdo en uno de los. Eh, libros que recogían, digamos, eh, tradiciones y testimonios de los jesuitas, contaban de un joven que eh, tenía una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Saben ustedes que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores tiene una espada que le atraviesa el corazón. En ocasiones son siete las espadas que atraviesan el corazón de la Virgen María, depende de la imagen que se tenga. Y este joven eh, siempre tenía la costumbre de, cuando salía, se despedía de la Virgen María. Pues entonces dice ahí el testimonio, cuenta, eh, eso se llaman los anales de la historia de los jesuitas, cuentan que este joven iba a salir a pecar, iba, iba a salir a, a fornicar, y que siempre él tenía la, la costumbre de eh, despedirse de la Virgen y saludarla cuando llegaba, era una sana costumbre, pero eh, digamos que se había endurecido su corazón. Miren, era un poco esto, devoto presuntuoso, peco y rezo. Entonces, cuando iba saliendo, le dijo, bueno, chao Virgencita. Y dice que la Virgen le habló el corazón y le dice, ¿a dónde vas, miserable? Entonces, él queda como estupefacto, queda pasmado y dice: ¿Quién me habla? Y le dice: Soy yo la Virgen. Antes de ir a crucificar a mi hijo, ven y entiérrame esta espada siete veces en mi corazón. Dice que el joven cayó de rodillas por esa revelación que tuvo y se convirtió tan radicalmente que después se hizo sacerdote jesuita. Esto, ojalá la Virgen Santísima nos, nos hablara de esa manera. A muchos de los que decimos somos devotos de la Virgen María y luego con eso tratamos como de limpiar nuestra conciencia por nuestro pecado. Cuidado, cuidado que cargar el escapulario, cargar la medalla de la Virgen Milagrosa no es automáticamente ser salvo, no es eh, vivir en pecado y como llevo todo esto me voy a salvar. Ah, cuidado. Devotos inconstantes. ¿Quiénes serían los devotos inconstantes? Acá yo creo que muchos de nosotros caemos. Dice que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. Entonces, acá es en la consagración lleno de entusiasmo. Sí, voy a rezar el rosario todos los días, muy entusiasmado con la oración que hicimos, y después mañana, qué pereza, qué cansancio, tengo sueño, me duele la cabeza, inconstantes, fluctuantes, como veleta, nos vamos moviendo por los vientos que soplen. No puede ser así la vida espiritual, requiere voluntad. No puede ser así la devoción mariana, requiere voluntad, requiere que le digamos a la Virgen María: voy a, a ver, te prometo que voy a hacer esto. No, no te recargues de demasiadas cosas. A ver, el rosario todos los días, muy bien, eso no es demasiado, eso no es demasiado. Y si no puedes más, no hagas más. El rosario todos los días, pero no te quedes diciendo como que, ay, bueno, hoy sí, mañana no. Eh, no, 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 inconstantes no, inconstantes no. Y luego. Es una mala comprensión de la oración. Hay personas que me dicen, Wilson, qué pesar de la Virgencita, no le recé el rosario hoy. No, mi querida, no, mi querido, no es que pesar de la Virgencita, qué pesar de ti, qué pesar de mí. Es que la Virgen Santísima no es más santa, Dios no es más Dios porque vamos o no vamos a misa, o porque recemos o no recemos el rosario. Esto no, no hace que la gloria que, que tienen los bienaventurados en el cielo sea mayor o menor. Es decir, somos nosotros los que necesitamos la oración. Somos tú y yo los que necesitamos el Santo Rosario. A ver, es como si un niño raquítico, un niño eh, eh, que su, su carne eh, está prácticamente desaparecida y su piel solo cubre sus huesos, eh, eh, diga, ay, qué pesar, hoy no me tomé la sopa, qué pesar de mi mamá, hoy no me tomé la sopa. A ver, hijo, pero es que la sopa la necesitas tú, el alimento lo necesitas tú. Entonces, bueno, la Virgen me entenderá, yo hoy no voy a rezar el rosario, estoy muy cansado. A ver, a ver, a ver. Es que pensemos otra vez en este caso de este, esta criaturita raquítica, esta criaturita forrada en sus huesos. Eh, Podrá decir, mi madre me entenderá que hoy no me tome la sopa, pero es que no entiendes que tú necesitas esa sopa. No entiendes que te estás enfermando por falta de esa sopa. Por eso no, tu mamá no te va a entender. No te va a entender porque la necesitas. No es ella la que necesita que tomes esa sopa. Eres tú el que lo necesitas. La Virgencita me entenderá que no recemos el rosario. A ver, es que eres tú, soy yo. Somos nosotros los que necesitamos el rosario. Y te lo digo así de radical. No es que sea pecado dejar de rezar el rosario. Ya, ya les he dicho que no es pecado. Pero estamos hablando acá no del pecado o no pecado, sino de lo que necesita mi alma, de lo que le conviene a mi alma en este momento. Entonces, cuidado con esa devoción inconstante. Lo que prometamos, hagámoslo. Y a veces con sueño. A mí me ha pasado muchas veces que me cogen altas horas de la noche, no he rezado el rosario por alguna cuestión del trabajo, por alguna. Bueno, no, no, no pude durante el día. entonces, claro que uno tiene la tentación de decir, bueno, mañana lo rezo. No, 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 no. Pero es que me pongo de pie, camino por la casa, lo hago en la noche, aunque sea, claro, cansado. Pero soy yo el que necesita ese alimento. Yo siempre pienso, soy ese niño raquítico que necesita comer. Y para una persona. En esas condiciones de salud, dejar de comer un día puede ser fatal. Y si yo me entiendo así, dejar de rezar el rosario un día puede ser fatal para mi vida espiritual. Digo, esto lo digo yo. No digo que si tú lo dejaste de rezar un día, ya pequé y ya perdí todo. No, 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 no. Pero perdona que te hable un poquito radical, pero es que necesitamos empezar a ser constantes en nuestra devoción mariana. Lo que, lo que prometemos, hagámoslo, hagámoslo. Vienen luego los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten el escapulario de la Santísima Virgen María para hacerse pasar por santos. Son las personas que son como los presuntuosos, recuerdan, eh, hacen cosas, el que peca y reza empata, pero estos, digamos, eh, no quieren mostrarse pecadores y no quieren mostrarse solo santos. El, el presuntuoso, pues no le importa que sepan que es un pecador también, pero yo le rezo a la Virgen María. En cambio, el hipócrita, si quiere que todo el mundo lo vea como santo, como santo. Entonces, eh, todo el mundo que me vea muy devoto de la Virgen María, pero luego, desafortunadamente, no, no tiene fundamento esa, esa devoción. Es decir, es una devoción hueca por dentro. Es claro, cuando están con la gente, el rosario es Dios te salve María, llena eres de gracia. ¡Qué, qué devoción! Oye, ¿qué, ¡qué maravilla! Pero cuando no hay gente, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pero venga, tú le estás rezando a la gente o a la Virgen. Si te comportas distinto delante de la gente que delante de la Virgen, le estás rezando es a la gente, no a la Virgen. Quiere ser aplaudido, quiere ser premiado por la gente, no por Nuestra Señora. Cuidado con eso de querer ser vistos. La pregunta que nos debemos hacer es cómo nos comportamos cuando estamos solos, en oración, en devoción, y cómo nos comportamos cuando estamos acompañados. Si nos comportamos distinto, cuidado que podemos estar cayendo en una devoción de hipocresía. Wilson, yo, yo también. Todos, es que si te das cuenta, todos hemos caído de alguna manera en una o en otra cosa. Y en algún momento de nuestra conversión, en algún momento del crecimiento en estas devociones a la Virgen María, hemos ido cayendo en cosas y las hemos ido superando. Yo no digo acá que les habla un perfecto devoto de la Virgen, les habla el más imperfecto de todos, el que más necesita. Yo dicto preparaciones para la consagración permanentemente porque necesito una y otra vez estar recordando esto para estar evaluando mi vida espiritual para estar limpiándome de estas falsas devociones. Entonces, cuidado con la hipocresía en la vida espiritual, que fue algo que el Señor condenó durísimamente en el Evangelio, la hipocresía de los fariseos. Finalmente, los devotos interesados. Ay, ah, sí que hemos caído en esto. Que solo recurren a la Virgen para librarse de los males corporales o alcanzar bienes de este mundo. ¿Quiénes son entonces esas personas? Los que tienen a la Virgen por allá en algún lugar, pero cuando necesito pasar el examen, Virgencita, voy a rezar el Rosario. Cuando tengo dificultades en mi hogar, en mi noviazgo, Virgencita. Cuando tengo dificultades económicas, Virgencita. Si acaba la dificultad, chao, no me interesa. Conversión cero. Dificultad, me hago la consagración, la renuevo. Eh, si acabó la dificultad, dejo la consagración a mitad del camino. Interesados. Una devoción interesada. Es eh, esto de la devoción del bombero, no, decía, a ver, si se incendia la casa, llamo al bombero, pero no me interesa el bombero más que para que apague el incendio, la devoción de aspirina me duele la cabeza, me tomo la aspirina, no me interesa más que para que me deje de doler la cabeza una vez reciba lo que necesito ya no me interesa más ya no me interesa más mis hermanos yo creo que en humildad debemos decir, hemos caído de alguna manera en todas estas falsas devociones, pero muy bueno saberlo, muy bueno saberlo. Esto no nos debería angustiar, porque recuerden que estamos en un camino de consagración precisamente para trabajar en esto. Alguna persona me decía Wilson, pero pero yo a veces siento que es muy difícil, es que tantas cosas a la vez. No no, un paso a la vez. Recuerda que esto es más gracia de Dios que esfuerzo propio. Recuerda esa oración que hemos aprendido, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Uno se tiene que disponer y decirle a nuestra señora. Ayúdame, yo solito no soy capaz. Ayúdame tú, intercede por mí para que yo purifique mi devoción mariana, para que pueda amarte de verdad y amándote de verdad, pueda entonces amar a tu hijo como se debe. Reconozcamos humildemente que esa tiernísima devoción que teníamos a nuestra madre cuando éramos niños, muchos de nosotros, se fue manchando con los años, que con los años nos fuimos alejando. Y que por caminos que se alejan nos perdimos. Pero hoy, en esta lección, volvemos a recordar todo lo que le dijimos en el altar, todo lo que le decíamos ante su imagen, todo lo que le decíamos allá en el colegio cuando le rezábamos, todo lo que le decíamos en la tierna infancia. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos. Te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar una madre no se cansa de esperar oye no importa cuán lejos hayas estado de tu mamá no importa cuán lejos hayamos estado de la vida no importa cuán falsos devotos hayamos sido y podemos volver volver a la casa de la mamá y decirle aquí estoy me había extraviado Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y su abrazo es mi alegría de volver. Y su abrazo es mi alegría de volver, hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar una madre no se cansa de esperar. Vuelve, vuelve a la casa de la mamá. Práctica. Vamos a hacer una cosa bien linda. Hemos estado rezando el rosario todos estos días. Saben que fue una de las prácticas eh, que vimos en una lección pasada. Pero vamos a hacer algo por nuestra madre. En la práctica de hoy vamos a invitar a alguien a orar el rosario. Puede ser a través del teléfono, puede ser eh, a través de alguno de los medios audiovisuales que tenemos ahora, una videollamada, eh, invita a una familia, que tu familia invite a otra familia. Si pueden asistir o ir a otra casa y puedes acompañar en algún lugar algunos amigos, algunos familiares, ir allá para rezar el rosario, maravilloso. La práctica es entonces... No solo rezar el rosario a ustedes, sino invitar a otras personas a rezar el rosario juntos. Verás cómo te lo agradecerán, cómo tu vida y tu oración será presencia de la Santísima Virgen María y de Jesús para esa familia. Ánimo, no te dé vergüenza. A veces uno dice, pero qué dirán? Y cuando uno lo hace, se da cuenta que en realidad estaban esperando esto. Un abrazo para ustedes, que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Oraciones que se rezarán desde el día 20 al 26, inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeado, Planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, espíritu ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicios. Perdónanos, Señor. Sednos propicios. Escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos Óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores te rogamos, Óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, Óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, Óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, Óyenos a fin de que por el espíritu mortifiquemos las obras de la carne te rogamos óyenos para que no te constrictemos a ti espíritu santo de dios te rogamos óyenos para que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz te rogamos óyenos para que no creamos a todo espíritu te rogamos óyenos para que Probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, Óyenos, Cristo, Óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima ruega por nosotros, Madre castísima ruega por nosotros, Madre inviolada ruega por nosotros, Madre virgen ruega por nosotros, Madre inmaculada ruega por nosotros, Madre amable ruega por nosotros, Madre admirable ruega por nosotros, Madre del buen consejo ruega por nosotros, Madre del creador ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar. Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libre de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Monfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre Admirable del Hijo. Salve, Madre, Fidelísima Esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, Tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupa el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón ábrase la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, Haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos ni contentos ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura, para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia y el disponer en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo, para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas morir a mí mismo continuamente y sin descanso trabajar mucho hasta la muerte por ti sin interés como el vil de los esclavos la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén es amén así sea a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén. A todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén.